Ahora vamos a realizar lo que es el metrado de cargas con fines de determinar el peso de una edificación. Metrado de cargas, o también denominado metrado sísmico, para lo que es la estimación del peso según la norma técnica de edificaciones E030, diseño sismo resistente. En este caso tenemos el siguiente ejemplo, tenemos el siguiente plano que muestra la pantalla y tenemos los siguientes datos de la estructura. Tenemos un F'C del concreto de 210 kg fuerza por centímetro cuadrado, un esfuerzo de fluencia del acero de 4200 kg fuerza por centímetro cuadrado, columnas de 50 por 50 centímetros, vigas en la dirección X de 30 por 55 centímetros, vigas en la dirección Y de 30 por 40 centímetros, un peso de tabiquería de 120 kg fuerza por metro cuadrado, un peso de acabados de 100 kg fuerza por metro cuadrado. Y el uso de esta edificación va a ser para tiendas. Esta edificación va a tener de 5 niveles, donde el nivel 1 va a ser de 3.60 metros y el resto de niveles del nivel 2 al 5 van a ser de 3.20 metros. El espesor de la losa aligerada es de 20 centímetros. Vamos a hacer el metrado de los elementos estructurales. El metrado de las vigas en la dirección X, que tenemos vigas de 30 por 55. Para el metrado de las vigas en la dirección X, tenemos que multiplicar su sección de 30 por 55 centímetros, que serían 0.30 metros por 0.55 metros, por el número de vigas en esta dirección, que vendrían a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y 11 vigas. Y por la longitud de las vigas, que tendríamos que ver acá, según nos muestra, desde 6.50. Tenemos que restarlo, lo que son la mitad de esta columna con la mitad de esta columna, que vendrían a ser de 25 centímetros la mitad, y esta otra mitad, 25 centímetros, sería 50 centímetros. Entonces sería 6,50 menos 50 centímetros, nos daría 6 metros de longitud. Y a esto lo vamos a multiplicar por el peso específico del concreto, que es 2,4 toneladas fuerza por metro cúbico. Toda esta operación nos sale de 26.136 toneladas fuerzas. Para el metrado de las vigas en Y hacemos lo mismo. Cambia la sección, es de 30 por 40, sería 0.30 por 0.40 metros por el número de vigas, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y 11. 11 vigas por la longitud de las vigas, que vendría a ser de 4.50 menos la mitad de esta columna con la mitad de la otra columna, que vendría a ser de 50 centímetros, ¿no? 25 menos 25, 50 centímetros. Sería 4.50 menos 50 centímetros, nos daría 4 metros. Lo multiplicamos por el peso específico del concreto. Para el metrado de la losa aligerada, con un espesor de 20 centímetros, vamos a ver cada paño de losa, que es de 6.20 por 4.20. Entonces multiplicamos 6.20 por 4.20 por el número de paños, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por el peso propio de la losa aligerada, donde nos indica la norma E020 cargas que para espesores de aligerado de 20 centímetros tenemos un peso propio de 300 kg fuerza por metro cuadrado. Esto convertido a toneladas fuerza por metro cuadrado nos saldría de 0.3. A esto lo multiplicamos por 0.3 toneladas fuerza por metro cuadrado, nos saldría un peso de losa de 62.496 toneladas fuerza. Hacemos el metrado de la tabiquería con un peso de 120 kg fuerza por metro cuadrado. Entonces tenemos los paños de 6.20 por 4.20 por el número de paños, que son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por el peso de la tabiquería, que vendría a ser 0.12 toneladas fuerza por metro cuadrado. Nos saldría de 24.998 toneladas fuerzas. Para el peso de los acabados, hacemos lo mismo. Tan solo lo único que varía es lo que vendría a ser el peso propio de los acabados, que es de 0.10 toneladas fuerza por metros cuadrados. Sería el 6.20 por 4.20 por el número de paños, que son 8, por 0.10. Nos saldría de 20.832 toneladas fuerzas. Ahora vamos a metrar lo que son las columnas. Para las columnas del primer nivel, tenemos que multiplicar su sección, que es de 0.50 por 0.50, por el número de columnas. Que tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 columnas por la altura de entrepiso,
En este caso vamos a dividir la altura del primer nivel, que es de 360 entre 2, más la altura del segundo nivel, que vendría a ser 320 entre 2, nos saldría una altura de entrepiso de 3.40 metros por el peso específico del concreto, que es 2.4 toneladas fuerza por metro cúbico. Y ese metrado nos saldría de 30.60 toneladas fuerzas. Lo mismo hacemos para el nivel 2. Las columnas tienen su sección de 50 por 50 por el número de columnas, que son 15, por la altura del entrepiso, que vendría a ser la altura del nivel 2 entre 2, más la altura del nivel 3 entre 2, que vendría a ser 320 entre 2 más 320 entre 2, nos saldrían 320. Por el peso específico del concreto, que vendrían a ser 2.4 toneladas fuerza por metro cúbico, nos saldría un peso de 28.80 toneladas fuerza. Lo mismo va a ser para el nivel 3 y para el nivel 4. Y para el nivel 5 varía. Su sección es de 50 por 50, el número de columnas de 15 y varía acá lo que es la altura de entrepiso, que vendría a ser la mitad del último nivel, ¿no? De 3.20 entre 2 sería 1.60 por 2.4 toneladas fuerza por metro cúbico, que es el peso específico del concreto. Nos saldría el peso de la columna en el nivel 5 de 14.40 toneladas fuerza. Ahora hacemos el metrado de la sobrecarga de techo, donde tenemos paños de 6.20 por 4.20 por el número de paños, que son 8, 3, 6, 7, 8, por la carga distribuida de las tiendas, que la norma es 0.20, nos da. Acá tenemos la carga repartida de las tiendas, que es de 500 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces multiplicaríamos por 0.5 toneladas fuerza por metro cuadrado. Nos saldría una sobrecarga de techo de 104.16 toneladas fuerza. Ahora hacemos el metrado de la sobrecarga de azotea, que es lo mismo. Tenemos los paños de 6.20 por 4.20 y por el número de paños, que son 3, 6, 7, 8 y por 0.10 toneladas fuerza por metro cuadrado. Esta sobrecarga de azotea es para el último nivel. Esto nos daría de 20.832 toneladas fuerzas. Y eso sería todo. Muchas gracias.